Información en la revista Al Día, son las 8 de la mañana con 16 minutos. Quiero darle rápidamente la bienvenida al señor John Landy Zambrana, quien es coordinador de la estrategia Promotores Educadores Pares. Ellos vienen con un tipo, por decirlo así, campaña de prevención, vamos a llamarlo así, pero prevención de que sea bienvenido aquí a la revista Al Día. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por el espacio. Nada, Fundación Igualdad LGBT junto con el receptor IVOS trabaja en Bolivia hace 10 años con el tema de prevención de infecciones de transmisión sexual para personas gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Aproximadamente hace 2 meses hemos lanzado una aplicación que hemos venido a promocionarla en este momento que se llama Calculadora de Riesgo de VIH, que te mide el riesgo de la última conducta de relación sexual que hemos tenido con nuestra pareja sentimental o sexual. Esta aplicación, en primera instancia, ¿dónde puede ser encontrada? La aplicación se puede descargar de manera gratuita en Play Store o en Play Store, ¿no? ¿Cómo se maneja esta aplicación? ¿Cómo trabaja la misma para saber si una persona podría contraer el VIH o cualquier otro tipo de enfermedad por transmisión sexual? Estamos mostrando en este momento en el monitor esta aplicación. ¿Usted también la puede manejar desde aquí, desde su tablet? Claro que sí. Bueno, le damos a empezar y nos da ciertas opciones, ¿no? Si me preocupa tener VIH por haber tenido relaciones sexuales. Aquí tenemos, mire, algunas de las preguntas. Usted le da a empezar, ¿no? Exacto. Y le aparecen estas preguntas. Le aparecen esas preguntas. Me preocupa tener VIH, es la opción 1, por haber tenido relaciones sexuales. Ya. Me preocupa infectar a mi pareja porque quizás soy VIH positivo. Muy bien. Me gustaría saber más sobre mis prácticas sexuales de riesgo, es la tercera opción, ¿no? Entonces, te va marcando diferentes opciones según la preocupación que tiene cada persona. Yeah. Por ejemplo, le doy, me preocupa tener VIH por haber tenido relaciones sexuales, obviamente sin protección. Y le salta otra pregunta. Le salta otra pregunta, ¿no? ¿Mi cuerpo tiene vagina o mi cuerpo tiene pene, ¿no? Y así le va marcando de manera continua. Es un cuestionario, básicamente. Exactamente. Y al finalizar del cuestionario le va diciendo cuál es el riesgo que tiene de contraer VIH y qué hacer luego de la relación sexual sin protección, a dónde acudir, a qué centro, dirección, teléfono, exactamente. En este caso, bueno, le calcula básicamente qué riesgos podría tener, pero también hay, le puede calcular o le puede decir qué poder hacer para prever estas situaciones. Exactamente, entonces, dónde acudir, qué hacer, a quién preguntar, porque la aplicación, aparte de ser completa, ¿no? Le da los números telefónicos de la institución, de diferentes instituciones que trabajan con el tema de prevención. Muy bien, claro que sí. Muy interesante la aplicación. ¿Cómo es que ustedes llegan a pensar en poder realizar esta o poder generar esta aplicación para la población, para que puedan tener estas medidas de prevención? Bueno, nosotros como venimos trabajando ya hace 10 años con el tema de prevención de infecciones de transmisión sexual y el VIH, nos hemos topado con personas que quizás son tímidas, que no saben dónde acudir, qué hacer, no conocen las instituciones. Muy entonces, las redes sociales es el mejor mecanismo que tenemos ahora y por eso mismo lo hemos creado la aplicación. ¿Hay datos, quizás estadísticas, de cuántas personas quizás en el país o en Santa Cruz tuvieran VIH positivo? Nosotros como institución hacemos un censo cada año para saber más o menos el índice. En Santa Cruz estamos con el 52% de personas viviendo con VIH, solamente contando las que se han realizado la prueba, ¿no? Muy bien. Entonces, es demasiado alto en Santa Cruz. Claro que sí, muy bien, muy interesante. Entonces, si usted desea encontrar esta aplicación, puede hacerlo mediante el Play Store de cada teléfono móvil que usted tenga y ahí encontrar esta aplicación. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor John, por el espacio. Invitamos a toda la población a que pueda descargar la aplicación Calculadora de Riesgo de VIH. Muy bien, claro que sí, lo tomaremos en cuenta. Muchas gracias también a usted por su compañía y continuamos con más aquí en Al Día, la revista.